La minera Southern Copper Corporation anunció el reinicio del proyecto Tía María este lunes 1 de julio. Mediante un comunicado, la empresa minera señaló que desde 2019 vienen sosteniendo reuniones con el gobierno a fin de establecer el momento indicado para el inicio de actividades. Vale precisar que este proyecto se encuentra ubicado en la provincia arequipeña de Islay y tiene una inversión actual de 1.500 millones de dólares y se espera que inicie operaciones en 2027. Este proyecto, que promete más de 9.000 puestos de trabajo en etapa inicial, es rechazado por la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, quienes alzaron su voz de protesta por el inicio del proyecto minero. Elmer Arenas, secretario general de la Federación, se pronunció al respecto. La Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa rechaza tajantemente, porque en primer lugar queremos que se respete la voluntad popular, que en su momento el pueblo de dijo no. De igual forma no hay licencia social. Entonces la mina no va a venir acá a imponer algo en contra de los mismos agricultores. Exigimos a nuestras autoridades de Arequipa de una vez que se pronuncien al respecto. Sin embargo, el gobernador regional de Arequipa, Rogel Sánchez, deslindó del tema. Nosotros lo hemos dicho, eso es un tema de competencia del Ministerio de Energía y Minas. Lo que corresponde es que la empresa pues converse, dialogue con, en este caso, la población para que se pueda desarrollar la actividad o no se pueda desarrollar. Ya es un tema de la empresa con la población.